just you. Will you love me like I love you? Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Yo aquí preparándome para ir a Los Cotos, Navacerrada, Rasca Fría, bueno, la zona de la nieve de aquí. Y pues con triple suéter, unas medias polares, ahorita me voy a poner el pantalón, dos medias aquí. Y bueno, estoy como vistiéndome, pero quería que vieran el proceso de vestirse para ir allá. Y bueno, estábamos viendo que supuestamente no va a llover y todo esto, pero que sí va a ser frío, va a estar como a menos algo, menos 3, menos 4, entonces bueno, tenemos que prepararnos para eso. Y bueno, nada, ustedes obviamente van a venir con nosotros a conocer la nieve y conocer Los Cotos. Y así quedamos envueltos. Tenemos como 1000 capas de ropa. Bueno, y aquí no es nada porque falta ponerme la bufanda, falta ponerme la orejera, los guantes, ¿saben? Pero bueno, tampoco vamos a salir como si estuviésemos aquí mismo en la nieve. Y bueno, en realidad vamos un poquito apurados. Porque tenemos que estar a una hora en la estación de metro y es un poquito tarde. Pero yo creo que sí llegamos. Ni siquiera desayunamos, ya me está empezando a dar hambre. ¿Tú crees que nos dé tiempo a desayunar allá en la estación de sí, tren? No sé, yo estoy pensando comer. Sí, como no sé, algo, porque tampoco así, ¿saben? Se me da un yere yere ya. Bueno, estoy como una niña súper feliz. Pero tengo un poquito de miedo. Ay, porque es un buen día, no va a llover. Ya Siri nos dijo que el clima está bien, va a estar nevando. Y menos 3, menos 4 grados, que eso es normal allá, así que vamos bien. Sí, lo único es que el año pasado yo morí de hipotermia. No quiero morir de hipotermia. Anoche nevó, así que eso lo vamos a conseguir virguito y en bonito. Y ustedes, qué chévere, nos acompañan. Anoche no les seguí grabando porque es que mis amigos se incomodan un poquito cuando con lo de los videos y es normal porque saben, o sea, que te estén grabando, que tú salgas en YouTube, tal. Yo los entiendo, por eso no las grabé. Pero sí van a ver por lo menos la torta, que fue una tiramisu súper linda. Van a ver la parte donde me cantaron cumpleaños, que aquí cantan el cumpleaños súper diferente. Bueno, no súper diferente, es la misma cosa, pero con otro ritmo. Tienen un ritmo diferente, eso es todo. Y bueno, nada, vamos a la parada de bus. A ver. Thank you.
te sientes? Keyboard, vaina. No, ¿por qué haces eso? Porque me gusta joderte los blogs. Estamos esperando el otro tren para llegar a nuestro destino. No final. No, nuestro destino final. Pero mire, Dios, está nevando. No sé si logran ver que está nevando. ¿Se ve? No. A ver si me pongo aquí. Sí se ve. Está nevando. No se ve nada. Bueno, está nevando. Miren, un copito de nieve. Es exactamente como lo dibujan. En serio, nunca lo había visto así a la perfección. Oh my god, qué cute. Dígale, es muy bonito. Dígale la venganza en tu
vamos a salir. Sí, hay sitio. Mira ahí. Bueno, para poder venir acá a la sierra, ¿verdad? Que este es el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Tú tienes que tomar un tren que salga de Madrid en varios sitios, particularmente la línea C8 hasta hacer Cedilla, que es donde estamos y grabamos hace poquito. Y de aquí agarramos como una extensión pequeña que va desde Cedilla hasta Nada Cerrada o Coto, que son particularmente los sitios más altos. Pues los Cotos son los más altos y es donde hay más nieve, va a cerrar un poco menos, pero igual unir si Cedilla. Si Cedilla está así, imagínense cómo estar allá arriba. Si nos estaban diciendo así como que si no era necesario subir, nos subiéramos porque la cosa estaba fea allá. Igual pero nosotros bueno, decidimos subir, vamos a ver qué tal. Decidimos subir y vamos a ver qué tal. Está todo. Y bueno, nada. Pero miren afuera, o sea, el año pasado no estaba así. Exacto, el año pasado aquí no había nieve. Así que bueno, deseennos suerte que podamos subir. Bueno, esto es un carro que está enterrado por la nieve. O sea, mira esto. Estamos locos.
¡Ay! Ya me iba a caer. Hola chicos, lo siento. Lo que van a ver, o sea, lo que vieron ahorita de grabación fue con la GoPro, porque nuestros teléfonos están empapados porque está nevando. Yo no sé si lo llegan a apreciar, pero está nevando muchísimo, muchísimo. Ven, habla tú también aquí conmigo. No, y fue que iba a decir. Jafé está como un andinito. Estamos muriendo de frío. Mi mano, les quiero mostrar mi mano. Miren mi mano cómo está. O sea, y la tengo así porque para grabarles, porque si no, entonces no les puedo grabar por el guante. Así que bueno, chicos, espero que nos disculpen, pero que les haya gustado muchísimo todo lo que les hemos mostrado. Sí, es poco, pero sí. Lo que pasa es que está nevando demasiado y no hay mucha gente porque está medio rudo. Y nos han dicho que nos tenemos que ir porque ya empezó a ponerse feo, así como que una tormenta de nieve, y tenemos que irnos. Así que bueno, nada. Espero que les guste. Y bueno, vamos a seguirles obviamente grabando. Mira, mira, bueno. Vamos a seguir. Mira, mira. Miren lo que nos acaba de caer. Ven, tormenta de nieve. Bueno, espero que les guste y los amamos. Ahorita estamos en un lugar que es como la parada del tren. Es como la parada del tren, donde tú te puedes calentar, comer y tal, pero todavía estamos un poquito congelados. Estamos esperando el tren porque nos mandaron a como les expliqué anteriormente, nos mandaron a irnos porque hay una tormenta de nieve y afuera está nevando muy fuerte. Igual la pasamos muy muy bien, de paso, sí. Pasamos un rato muy bien. Sí, no, y además que estuvimos un rato aquí, un rato en Salcedilla, que también había mucha nieve, que obviamente ustedes van a ver el video, porque el tren, como estaba nevando, tardamos en lo normal. Sí, la pasamos muy chévere, se grabó lo que se pudo con la GoPro y lo del teléfono, lo que pasa, se mojaba demasiado. Sí, la pasamos súper bien, de verdad. Sé que no van a poder escuchar muchas cosas, o sea, porque la GoPro tiene, ese es el problema, que como que tiene muy mal sonido, con el forro, la carcasa. Con la carcasa para el agua, tiene muy mal audición, o sea, no se escucha bien. Entonces, bueno, nada, grabamos lo que pudimos con el teléfono, pero de verdad, o sea, yo iba a perder mi teléfono, estaba mojando muchísimo. Sí. Entonces, nada, bueno, no sé, supongo que otro día que vengamos, sí, vamos a poder grabarles mejor, porque la otra vez, el año pasado que nosotros vinimos, sí fue muy... De hecho hubo hasta sol, ¿verdad? No, pues yo no pasé tanto frío, de verdad, yo estoy bien. Mira, sí. El guante está echando humito, ¿cómo es eso? Sí, miren cómo echa humito el guante. Miren mis manos cómo están. ¡No! Mi guante echa humo, me estoy quemando. No, de verdad es raro, pero de verdad no, yo no pasé tanto frío, a ti sí le dolían las manos, pero a mí... Me dolían mucho. Todavía, mira cómo las tengo. Bueno, lo vemos. Todavía estamos.
aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, les comentamos que, bueno, ya han visto varias partes así donde decimos que ya viene el tren y todo esto, pero resulta que el tren nunca llegó porque hay una tormenta de nieve, como se los comenté. ¿Cómo se llama esto que quita la nieve? Quita nieve. No. Ya, de los comentarios. Los quita nieve. No han podido subir a la punta de la montaña y son las 9 de la noche ya. Estamos aquí. Todas estas personas que ustedes ven aquí están. Sí. Nos agarró la tormenta de nieve. Y bueno, nada, chicos, no sé qué más decirles porque, o sea, nosotros estamos tranquilos, súper bien. O sea, ya nos dijeron que en una hora nos pasaron a este lugar porque obviamente ustedes habían visto como otro lugar donde es la parte de abajo, donde en realidad tú esperas, no sé, una hora el tren. Pero la verdad es que nos pasaron por acá porque supuestamente es más caliente. Ya va. Ahorita les corté el video porque vino una persona como que a informarnos que ya supuestamente ya venía en camino la máquina quita nieve. Es que eso tiene un nombre, pero no sé por qué no me lo quieres decir. No, en el video que vimos decía otro nombre. En el video que vimos decía otro nombre, café. ¿Quita nieve? No era la retrocavadora, la retro, no sé qué. ¿Quita nieve? Bueno, en fin. Lo cierto es que vamos a estar aquí por una hora más. Muy bueno. Más o menos. Y no, no estamos para nada mal, o sea, bueno, a excepción de que tengo las manos congeladas y los pies congelados, estamos a gusto aquí y bueno, la gente está esperando. Tenemos frío como todos, porque estamos a no sé menos cuánto. Yo no sé si ustedes pueden ver esta ventana, miren. O sea, estamos en un segundo piso y obviamente no está la nieve está en segundo piso, pero... o sea, sí está fuerte. Afuera no ha parado de nevar desde que llegamos. Fue todo el día nevando y entonces el tren no puede subir. Por esa razón que estamos aquí. Pero bueno, chicos, nada, la pasé. En realidad no me arrepiento de haber subido. No me arrepiento de haber estado aquí. La pasamos súper bien. Café y yo estamos un poquito así down, porque yo me imagino que es porque estamos cansados del frío y la cosa. Y vamos a llegar súper tarde a la casa. Eso sí, súper tarde. Pero bueno, nada. Esa es una aventura, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que es una aventura? Besito, besito. Claro, mi. Yo estoy súper feliz. Estamos en una cabañita con chimenea. Viene la chimenea allá. ¡Ay! Ahí está la chimenea. Allá está la chimenea. Estamos aquí juntitos. Sí. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien, de verdad que sí. Estamos cansados y con frío, pero... Es flojera, pero está, es que ya estoy caliente. Tú eres la que no tiene guantes. Yo me guante. La quité porque mis guantes estaban mojados. Pero bueno, nada, mis pies sí no los siento ya, mis pies. Bueno. Y saben, estoy toda destruida, maquillada, pero X, no me importa. Bueno. Estamos bien chicos. No ha pasado hasta los momentos. Ahorita estamos así como que bueno, sabes, nos vinieron a buscar. Y entonces también estamos pensando cómo vamos a hacer con el tren. Donde hacemos como que la conexión y todo esto. De verdad se han portado súper bien y no creo que nos vayan a quedar mal con eso. De verdad. Igual les mantendremos informados. Ustedes ya verán. Aquí ya les informaremos a qué hora nos subimos al tren, a qué hora llegamos. Porque tenemos que hacer muchas paradas. De verdad, en nuestras casas vamos a llegar como a la una. Más o menos. Más o menos. Pero felices. ¿Verdad? Sí. Hola chicos, como verán, estamos todavía aquí. Resulta que nos vamos a quedar aquí porque la quita nieve nunca pudo llegar por la tormenta de nieve y pues nada, definitivo nos vamos a quedar aquí. O sea, supuestamente que sí, que vienen, pero no se sabe cuándo. No se sabe si es en la madrugada, si es en la mañana, no se sabe. En fin, lo cierto es que aquí hay como unas habitaciones. Y esas habitaciones nos las van a dar para que nos quedemos con unas literas y tal.
Y bueno, lo que estoy ahorita es enfrente de la chimenea para calentar mis pies mientras tanto. Y bueno, ya cenamos y estamos aquí como que esperando. Y bueno, nada, no creo que en realidad lleguen porque la tormenta estaba muy fuerte. Entonces, no sale quedarnos a Jafé y a mí. Esto fue toda una aventura. Pero nada, la tormenta de nieve nos atrapó. Así que, para que sepan que todo está bien, que probablemente ya no creo que les vaya a grabar a menos que pase que nos vengan a buscar. Y bueno, nada, chicos, los queremos mucho, deseennos suerte. A mi amigo todavía está conocido.